tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de entrevista con Luana Gardi. Y bueno, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue. Y ya nos llegó la época decembrina, donde ya todos estamos en las fiestas, pasándola rico, brindando. Pero poco sabemos del simbolismo real, fuera del contexto religioso que se le da, de qué se trata la Navidad. Y para eso, si ustedes recordarán, en unos programas anteriores estuvo Alan Loranca con nosotros y ahora me hizo favor de regresar para platicar de este tema que se llama La Navidad y el Sol de Medianoche. ¿Cómo estás, Alan? ¡Qué gusto! Feliz de estar en tu programa, Lu. Encantada, encantada. Gracias. Y bueno, es un tema fascinante la Navidad. Sí, fascinante, porque es una forma de nuestros antepasados, las grandes culturas, los egipcios, pues siempre nos dejaron una enseñanza también oculta sobre los misterios de la Navidad. Ellos se le llamaban el sol de medianoche. ¡Ay, qué lindo! El sol de medianoche. Fíjate, es este momento en el cual entramos ya al solsticio de invierno. Claro, el 21 de diciembre. Donde la Tierra, nuestro planeta Tierra, el hemisferio sur, estamos viendo el invierno porque el sol, digamos, calienta menos. No estamos recibiendo el sol como en el equinoccio, que el sol está, digamos, en la parte del ecuador hacia arriba. Sí. En el invierno el sol está hacia abajo del planeta Tierra. ¿Qué sucede? Que la energía del sol cruza por el corazón de la Tierra y muy hábiles todas las culturas que se colocaron por el norte del planeta. Porque muy hábiles, por eso son muy evolucionados. Por eso desarrollan una gran conciencia. Los nórdicos, los egipcios, todos los que están en la parte norte del planeta reciben la energía del sol de medianoche. Y la reciben a veces tan fuerte que generan guerras y generan este tipo de, sí, de fanatismos también, bueno, fuertes, ¿no? Por un lado la guerra y por otro lado es defenderse también, sí, de la inconsciencia, de las conquistas de otros pueblos que han buscado esa conquista. Pero también la gran preparación e iluminación que les da el sol de medianoche. Claro. En el solsticio de invierno, donde esos efectos duran pues hasta lo que conocemos como la Navidad. Esos 4 días en los cuales recibimos toda la fuerza del sol atravesando el corazón del planeta Tierra para cubrir a todo el hemisferio norte de nuestro planeta. ¿Qué son de qué día? Recibir esa iluminación desde el solsticio de verano del 21 de diciembre al 24 de diciembre, que es donde ya se celebra tradicionalmente la Navidad. Claro. Astronómicamente debería haber sido la Navidad el 21 de diciembre, porque es el momento en el cual nace el sol. Es el momento en el cual el sol empieza a regresar ya para el equinoccio. Claro. Se aleja desde el equinoccio de otoño, se aleja y el 21 de diciembre regresa ya para nacer en la primavera el 21 de marzo. Qué bonito. Pero esos días de inicio de invierno, cuando el planeta Tierra recibe el sol por el ecuador, por la parte del hemisferio abajo, es donde todos conectamos con la sustancia crística solar. Okay. Sustancia crística del universo. Sí. A veces me preguntan, ¿qué es el Cristo? ¿Es Jesús? Bueno, Jesús aprendió a tomar esa sustancia crística y se hizo un gran maestro. Y todos debemos aprender eso. Una de esas formas es esa noche maravillosa del 21 de marzo, todos conectarnos con el sol de medianoche, con el corazón de la Tierra y con el corazón del sol. ¿Del 21 de marzo? Del 21 de diciembre. Ah, de diciembre. De diciembre, ah, sí. Okay. 21 de diciembre. Es cuando estamos recibiendo, como te digo, las energías del sol que atraviesa el planeta entero por la parte sur y nos llega a los países que estamos en el norte. Okay. Es ahí donde se iluminan los cristos, los kukulkanes, los budas, los viracocha, todos los seres que han alcanzado un estado elevado de conciencia, toman esa energía solar. Es porque estábamos hablando del átomo, ahorita que comentaste que la cristificación del la ser. Cristificación, mucha gente confunde a Jesús, ajá, y bueno, Jesús, el Cristo. Ajá. Y no dicen que Buda también fue un Cristo, o sea, y no dicen que Quetzalcóatl fue un Cristo, o sea, cuando hablamos de cristificación estamos hablando de un nivel de conciencia. Un nivel de conciencia. ¿Sí? Aprender a hacer que la manifestación del gran creador entre en nosotros. Aprender a vivir en un estado consciente, constante de conexión con el creador. Sí. Eso nos va haciendo tomar esa sustancia del creador que se materializa en nosotros. Digamos que el átomo crístico es una materialización del creador en la materia. Okay. Aprender a traer a la materia lo intangible. Cristalizar. De ahí viene la palabra perfectamente. Cristalizar, viene de Cristo. Cristo, cristalizar a Dios en nosotros. En nosotros. Eso se acelera, se magnifica en el ser humano cuando en conciencia ese 21 de diciembre toma el sol de medianoche.
Y es ahí donde el Cristo nace en nosotros. Ese es el advenimiento, por eso se llama la corona de advenimiento. Claro. Es el advenimiento, viene la energía. Es venir la energía crística a nosotros, pero hay que recibirla con esa actitud. Puede ser meditación, puede ser en un estado de conexión hacia el Creador, al todo, al sentirnos unificados. Es más, si nos comunicamos con todas nuestras partículas, átomos, moléculas, células, y sentimos que nos entregamos a esa sustancia del todo, encarna en nosotros la sustancia crística y es el momento del advenimiento, y podríamos decir que el Cristo viene a nosotros. Claro. Si hacemos esto de una forma constante, por lo menos unos 7 años o 13 años, podemos alcanzar un estado de iluminación. Son los antiguos secretos que guardaban los países del norte de América para alcanzar un estado de maestría o de iluminación. Pero hay que hacer esta cita con constancia algunos años y durante todo el año también, si es posible, claro, trabajar ese trabajo hacer ese trabajo de conexión con la divinidad para ir cristalizando al es Creador muy difícil, en nosotros. ¿Verdad? Adelante, es muy difícil. Sí se puede, lo que pasa es que estamos en una etapa todavía en lo último del oscurantismo medieval, donde el hombre perdió la fe, donde el hombre fue muy tormentado, muy castigado, llevamos en la memoria del ADN las persecuciones de la era medieval, el Ku Klux Klan, la quema de brujas, lo tenemos en la memoria. Mucha gente por eso le tiene miedo a lo esotérico, a la búsqueda, al conocimiento, porque en otra vida lo quemaron, y ahora ve el fuego y se espanta, o lo ahogaron, y el agua y se... Pues sí, de verdad. Claro, claro. No, la memoria, estos registros están muy frescos. Le llaman, ¿qué? Cintas teleoginoras, ¿no? Sí, registros akáshicos, la memoria de otras vidas, la memoria del ADN, de nuestras vidas pasadas, todo está ahí. Aparentemente decimos, fue en otra vida, pero el tiempo no existe. Claro, para el alma, el tiempo no existe. El tiempo es atemporal. Pudo haber sido ayer, o sea, y esa memoria está muy cerca. Claro. Entonces todo este oscurantismo nos ha llevado a alejarnos de todo este conocimiento sagrado que se ha vuelto oculto y que ahora pues en las cámaras gnósticas, herméticas, masónicas, pues es donde la gente puede tener acceso a este conocimiento, o maestros que andan también de una forma pues abierta, llevando ese conocimiento pues, a la gente que lo necesita tanto, ¿no? Claro que sí. La Navidad no es Estamos hablando de la Navidad no en un contexto religioso, perdón, sino en un contexto esotérico y metafísico. Místico, exactamente. Místico. La forma como se fue ocultando todo esto pues fue a través de esta simbología. Claro. Llevar el nacimiento del Cristo a nosotros al 24 de diciembre. No es el momento que nace Jesús. Jesús, no. El Cristo como hombre, como maestro de la humanidad, él nace en el mes de agosto como signo Virgo. Ese es su nacimiento real de Jesús, como Virgo. Por eso hemos analizado su carta astrológica de forma hermética, oculta, y vemos que es un maestro con Virgo, con un ascendente Piscis, dado al servicio. Claro, bueno, Piscis, el símbolo del pez. Una luna en Aries, que lo hace un líder, que lo hace un guerrero también, y que tiene carácter, ¿no? Claro, era líder, claro, no sé. Exactamente. Pero ese maestro, o esa energía sustancia, es otra cosa diferente, que todos podemos recibir el 21 de marzo, y celebramos el nacimiento de Cristo, de Jesús también. 21 de diciembre. De diciembre, y celebramos ese acontecimiento de Jesús, porque Él ya es un Cristo que encarnó esa sustancia del Creador en Él, y se hizo carne, y nos viene a enseñar cómo hacerlo. Me parece maravilloso, nos tenemos que ir a un corte. Vamos, mi querido Alan. Estamos aquí platicando con Alan Loranca y el Sol. De medianoche. Un tema precioso, la Navidad. Yo creo que son momentos de reflexión, son momentos de inspiración, de aspiración, y de recordar, pues hacer estos actos de contrición para recordar que no volvimos a hacer este año, que queda pendiente. Yo creo que son estos temas los que nos impulsan a ser mejores seres humanos y que tenemos la obligación de compartirlos con todos ustedes. Les recuerdo mi Twitter, @LuanaGardi, igualmente me encuentran en Facebook así. Alan Loranca, bueno, Facebook, Alan, un punto en medio, así me lo dio el sistema, me ganó mi sobrino, Alan, punto en medio, Loranca, y ahí me pongo en contacto con ustedes, alanloranca.com, mi página si quieren visitarla, o en YouTube, Alan Loranca, y bueno, pues ahí muchos de los trabajos preciosos como este programa, así ahí sea. No van a poder ver. Claro que sí, ahorita volvemos, amigos, estamos platicando la Navidad y el Sol de Medianoche.
¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer, los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800, en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Centro Santa Fe. Y ya estamos de vuelta platicando con Alan de la Navidad y el Sol de Medianoche. Hablábamos, el Sol de Medianoche, según los egipcios, era este solsticio de invierno que empieza el 21 de diciembre. Sí. Hay que recordarle, Alan, a todas las personas que, pues evidentemente los egipcios adoraban al sol, Ra, ¿no? Y tenían unas observaciones claras y contundentes astronómicas de cómo funcionaba. Ajá. Yo muchas veces en mis conferencias o cursos a la gente le digo que tenemos un poco confundido eso de que nos dice la historia, los historiadores, antropólogos, de los egipcios adoraban a dioses, o a Ra, o a Horus, o a Thoth. No. Es algo muy distinto. No hay adoraciones, no hay dioses. Son algo más sutil, algo más abstracto, que si vamos entendiendo esta simbología de lo que ellos nos quieren decir, son, digamos, arquetipos psicológicos que tenemos que ir entendiendo que no son dioses. Por ejemplo, Horus, es lo mismo que estamos hablando ahorita, el son niño de medianoche, Dios. Es el niño Dios, es el Cristo. Como te decía yo anteriormente, cuando en la noche del 21 de diciembre tomamos esa sustancia del Creador en nosotros, la cristalizamos, va a dar al sacro. Esa energía atómica llega al sacro. ¿Por qué al sacro? Es un lugar donde se gesta la Kundalini, también la madre. Okay. Jesús nace en un pesebre húmedo. Me imagino. Digamos, entonces ese pesebre húmedo representa el hueso sacro del ser humano. Ah. Ahí está el átomo simiente de aquel que hizo contacto con el sol de medianoche y ya nació. Lo va a empezar a nutrir la madre Kundalini. Luego otra simbología maravillosa. En los templos masónicos tenemos una columna de Saturno y una columna de Júpiter. Cuando somos iniciados en la masonería, hay que cruzar esa puerta del rigor y la benevolencia, de la disciplina y la abundancia. Jesús tiene junto a él un asno y un toro. Así es. Una vez un sacerdote me decía, ese asno y ese toro es para que lo calienten con el aliento. ¿De verdad te dijo eso? Pues sí, yo dije, bueno, usted es su creencia religiosa, que claro. El burro está ahí, el toro, para calentarlo con el aliento. El burro también significa la ignorancia, ¿no? Bueno, sí, pero la verdad es el rigor, es un animalito que de alguna forma representa la austeridad y el rigor. Que de alguna forma el animal, que el burro y el toro, representan el vaso en el ser humano, la anatomía sagrada, y el hígado, el toro. El toro es el asiento de la virilidad, de la soberbia, de la ira, pero también está, cuando polarizamos bien las emociones, es la gratitud, es la benevolencia, y eso nos trae abundancia, y eso nos trae gozo y placer en la vida. Claro. Todo eso representa la columna de Júpiter, el toro. Okay. La columna en la masonería, representada por Saturno, que por eso el burro está ahí, representa el rigor, la disciplina, la austeridad, que tenemos que también hacer uso de ella para no caer en los excesos. Claro. No caer en los vicios, porque si no nos perdemos. Entonces debe haber un equilibrio. El iniciado debe estar en el centro de las dos columnas. Claro. Ni tanto en el lado de la virilidad, de los gozos, de los placeres, de la gula, ni tanto en la austeridad, sino llevar a un punto de equilibrio. Claro. Cuando un ser humano vive de esta forma, anatómicamente tiene un hígado y un vaso sano. Por supuesto. Pero además está manejando una memoria en los átomos. Hay átomos ahí. Tenemos 5 átomos, que son como los chips ahora que tienen las computadoras, que guardan mucha información. En la anatomía sagrada se le llaman los 5 átomos simientes que guardan los 5 órganos vitales. Okay. La chispa divina, que es un átomo, está en el corazón, otro en el vaso, otro en el hígado, en los riñones y en los pulmones. Órganos vitales, porque sin ellos no podríamos vivir. Con cualquiera que no podemos vivir. Okay. Todas las acciones, todas las vivencias que tenemos en una encarnación van quedando grabadas en estos chips. Okay. Es lo que se lleva el alma y la memoria de lo que fuimos para crear el molde de la siguiente reencarnación. Uh-huh. Pero ya cuando somos personas que estamos dedicados a trabajar en estos estudios, que estamos dando información adecuada con nuestra conducta de cada día, ser virtuosos, ya no dañar a nadie, ser honestos,
aunque nos calumnien, aunque nos juzguen, aunque nos critiquen. Bueno, eso mantienes es en una la templanza. Condición humana. Sí, pero ve a Jesús. Era tanto el miedo del ego en convertirse en seres iluminados que dijeron, finalmente el ego los venció y dijeron, crucifíquenlo. Claro. Cuando era, hace unas horas era su maestro. Sí. Y después el pueblo se le voltea. Cuidado con eso. El ser humano, cuando una persona que está en un camino de luz, que está creciendo, el ego que es bravo, si no lo tiene bien manejado, esa persona se voltea y se convierte en un traidor blanco, de los que así les llamamos en las escuelas iniciáticas. Porque a punto de ser ya un ser que ha vencido al ego, a punto de trabajar ya un virtuoso, o como un Judas, o ser un aliado de ese ser que está ya en un estado de iluminación, busca bajarlo, calumniarlo, y tropezar, hacer lo que te dice. Someterlo. Claro. Someterlo, ¿no? Entonces, eso le pasó. Someter la virtud al ego. La virtud de alguien. Entonces, todos debemos cuidarnos de que cuando alguien está desarrollando ese conocimiento y ese virtuosismo, si no le vamos a ayudar, pues tampoco interferirlo. No le estorbes. No le estorbes, por eso que hace mucha gente. Hay mucha gente, por eso la gente que brilla, todos la envidian. Claro. Y más si te hace su amigo. Sí, pero. Porque más conoces a veces, digo esto, digo, sí, les ha pasado a veces. Claro, claro. Hay gente claro. que se acerca a ti. Finalmente te traiciona, te calumnia, porque conoce más de ti. Pero es ahí ese trabajo de los egos que tenemos que vencerlos para poder llegar a un camino de mayor rectitud, de mayor virtuosismo y alcanzar esa iluminación. Debemos ser muy conscientes de nosotros y vencernos a nosotros mismos, ¿no? Claro. Todo ese trabajo de polaridades y de dualidades y claro. de vidas del alma y la descodificación y de tantas cosas que tenemos que acudir a que la son herramientas, finalmente. Tenemos que acudir a la terapia para sanarnos, porque si no estamos siendo marionetas de nuestro propio ego oscuro, y así nunca vamos a avanzar, nunca vamos a tomar el sol de medianoche, nunca nos vamos a cristalizar o cristificar, y el vaso y el hígado, las dos columnas de un maestro iniciado que debes manejar en que volvemos a lo mismo, son las dos columnas de energía que te da Ida y Pingala, que están manifestadas en todas las antiguas escuelas, tradiciones y en las escuelas meridianos mismas. Que se mojan en la nariz, Ida y Pingala, el sol sí. y la luna. Que al respirar adquirimos prana yang, prana yin, que toda esa energía va al sacro. Una persona que quiere aumentar esa energía kundalini, pues respiraciones profundas. Si luego me pregunta a mí que como cantante, ¿qué onda, no? Exactamente. Trabajamos mucho con la mantralización porque estás vocalizando y trabajas mucho con la respiración. Y toda esa energía maravillosa. Sin querer y hasta inconscientemente estás más conectado y más, más sutil y más sensible a las emociones, por eso, ¿no? Es esto lo que te emocionaliza tanto. Exactamente. Vamos a llamarlo de esta manera. Pues todo es un trabajo de disciplina, claro. de conciencia, de adquirir esa maestría, ¿verdad? Que todo ser humano necesita desarrollar. Por eso es tan hermoso lo del nacimiento de Jesús. Por eso está el burro, el toro, llevando a que una persona que quiera convertirse en un Cristo o nacer como un Cristo, como ya Jesús está en el pesebre, tiene que trabajar esas dos columnas, tiene que estar atento a las virtudes del vaso y a las virtudes del hígado. Así y vencer es. Toda, por ejemplo, el vaso, lo negativo del vaso, impaciencia, intolerancia, falta de tranquilidad, ansiedad, incertidumbre, todo eso es lo que hay que controlar y volverlo a armonía y paz. Pero para lograr eso tienes que ser ya un maestro, trabajar contigo tus patologías. Cuesta mucho trabajo, pero se puede lograr. Por supuesto, evidentemente, ¿no? Yo creo que de hecho es el camino de todos los seres humanos llegar a ese punto, pero concientizar a veces toma muchas vidas, muchas encarnaciones, sí. porque vidas solo una, encarnación es muchas. Muchas encarnaciones. Por eso hay ovejas también ahí junto a Jesús, el pueblo que necesita de un guía, sí. y ese guía es el maestro. Qué lindo, qué lindo. Nos tenemos que ir a un corte, Alan. Claro que ahorita sí. de regreso me gustaría que nos platicaras un poquito ya en este tercer y último bloque, algún método de meditación o algún ritual que se pueda hacer, vamos a llamarle ritual en esta manera, para el día 21, el solsticio claro de invierno, porque me parece importante darle herramienta para que las personas sepan qué hacer, a qué hora y en qué momento ponerse a hacer lo que nos vas a decir que tengamos que hacer, claro. para empezar a trabajar con esto que pues estamos tratando de hacer un puente para todos los amigos que nos hacen favor de vernos. Y bueno, nada perdemos y quizá ganamos mucho. Adelante, claro que sí. Volvemos, amigos.
¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Centro Santa Fe. Y ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque, y sí, evidentemente te pido, Alan, que nos des la herramienta para poder este 21 de diciembre empezar a hacer nuestro ritual o nuestra meditación, como le quieran llamar, o nuestra introspección, para empezar a generar átomos crísticos y, bueno, claro que sí, ayudar a la energía. Podríamos apoyarnos en este ritual usando los elementos que los Reyes Magos le traen a Jesús de regalo. Sí. Mirra, incienso, oro, ¿no? Bueno, ¿qué podríamos hacer? Poner una varita de incienso, a lo mejor ahora se usa mucho en Navidad semillas doradas. Sí, claro. O algo dorado, una pieza de oro que tenga. Te regalan, ¿no?, hasta maicitos pintados de dorado. Algo dorado que represente el oro, un incienso, algo dorado que represente el oro, una joya, algo, o maicitos dorados, ¿no? Y la mirra, el algo amarillo. Por ahí algunos licores, esos son de digestivos. Claro. Que son, no decimos la marca, pero hay algo amarguito por ahí. Puede ser eso la representación, ¿no? Sí, y de hecho en los mercados donde están las personas que se dedican a vender las hierbas, las hierberas, o el mercado de Sonora, si estás aquí en la Ciudad de México, es fácil conseguir mirra. Un tecito, ándale, una mirra. Birra amarguito. Y, así es. Okay. Tenemos entonces nuestro incienso, nuestro oro y nuestra mirra. Y en meditación vamos a pedir que estos elementos, así cerramos los ojos, pedimos que esta mirra, este incienso y este oro, elemento dorado, me lleve a engendrar o a traer la sustancia del Cristo de medianoche a mi corazón, ¿no? El incienso, podemos pensar que el incienso, pedir al incienso o al elemento aire que purifique mi cuerpo mental, a la mirra que purifique mi cuerpo emocional y al oro que me atraiga la conciencia de merecedor, recuperar mi lugar en el universo como el hijo amado de Dios. Claro. Sentirme en ese momento un ser que ya no tiene todo, tiene una totipotencia, una gran potencia dentro de sí para crear y vivir una vida próspera y feliz. Somos omnipotentes por naturaleza, pero tenemos que pedirlo, si es posible, en la noche de Navidad, o 21, 22, 23 y 24, cualquiera de esos días, o los 4 días, okay, del 21 al 24, pero hacer esta reflexión y esta conciencia aprovechando el sol de medianoche. Si lo hacemos a la medianoche, maravilloso. Okay. Si invitamos a nuestra familia, maravilloso, véngase, vamos a tomar la energía que la Madre Tierra en este momento está recibiendo del sol, desde el otro lado del planeta, desde el hemisferio sur del planeta, está atravesando el corazón de la Tierra, está llegando a nosotros, y pidamos limpieza de cuerpo mental, limpieza de cuerpo emocional y recuperar la abundancia y poder divino que el Creador nos ha concedido. Recuperar en la esta memoria, noche, esa memoria de que somos acreedores y merecedores de todos los beneficios del ser supremo. Decía el gran maestro, pídelo y se te dará. Así es. Entonces, con este ritual sencillo, si lo pedimos, en la hora exacta, la cita exacta es del 21 al 24 de diciembre todos los años. Pero si lo hacemos ya con esta conciencia de limpiar los cuerpos, de volver a recuperar nuestro espacio sagrado y divino y cristificar, y cristalizar nuestras células, átomos, moléculas de esa energía que está llegando a nosotros, porque llega realmente a nosotros, claro, creo que vamos a empezar un cambio profundo en nuestra vida y nuestra conciencia. Ahorita, evidentemente, pues ya estamos en estas épocas decembrinas, la gente está un poco, las personas andamos dispersas, andamos en los regalos, esto, lo otro, ¿no? Bueno, que es parte también, claro, del encanto, y lo voy a decir también de los mexicanos, porque esto no se da en todos los países, ¿sabes? Sí, solo sí. México es un alborotadero tremendo para el día 24, pero después del día 24 viene el día 25, que es la verdadera Navidad, o sea, el 24 es la Nochebuena y el 25 es Navidad. Ya nació el advenimiento, ya llegó esta sustancia cósmica divina. ¿Para el 25 hay algún tipo de ritual? ¿Algún tipo de meditación que podamos hacer? Porque ya ves que mucha gente va a misa de... le llaman misa de gallo, creo. ¿También? A misa de gallo para, sí, claro, pues para dar la venida, claro, al Cristo. Claro. Pues yo creo que sería muy bonito el día 25 aceptar, reafirmar, convencernos, decretarlo,
que Cristo ha nacido en nosotros, que lo hemos pedido en la medianoche, que esa sustancia ha llegado y se ha cristalizado en nuestras células, en nuestros cuerpos, y ese día 25, pues agradecer al sol, porque ya nos dio su regalo en la medianoche, ya amaneció, y al mediodía, pues agradecerle al sol que la energía crística que trae el sol ha encarnado en nosotros. Qué lindo. Y empezaremos, yo creo que, a vivir de una forma diferente, ¿no? Empezaremos a ser virtuosos. Empezar a ser virtuosos. Y quiero platicarles a nuestros amigos que, Alan, te pueden encontrar, eres una persona que es tallerista, metafísico, gnóstico, místico, astrólogo, astrónomo. Tienes una serie de virtudes que has desarrollado a lo largo de muchísimos años. Yo lo veo otras vidas, como tú también. Como sabiduría, yo, sí, este camino, ¿no? Pero a uno se les nota más que a otros. Hemos caminado muchas vidas ya. Así es, a uno se les nota más que a otros, como digo yo, ¿no? Es que eso es indudable. Exactamente. Yo creo que el lema en esto es: no le pidas a alguien que haga algo que tú no harías. Exactamente. Eso es, en primera instancia, el respeto al derecho ajeno es la paz. Totalmente. Y que sean felices todas las personas que nos ven. Alan, te quiero agradecer muchísimo. Gracias, que hayas estado con nosotros. ¿Nos quedan cuántos minutitos, mi querida? Nos quedan 2 minutitos. ¿Te gustaría hacer alguna reflexión para esta Navidad? Para este año que está terminando y, bueno, ya estamos empezando otro ciclo más. Uh-huh. 2016 ya viene y creo que es fantástico que sigamos transitando por este planeta. Observando la astronomía y los movimientos, digamos, del universo y de nuestro sistema solar, es un año en el cual podemos, a través de Júpiter, que es el planeta más grande, podemos enfocar muy bien lo que queremos y realizarlo, con la pureza de intención del Hijo. Si hay pureza en nuestro corazón, si hay pureza en nuestra intención, yo creo que nuestros grandes anhelos, sueños, se pueden ir cristalizando a través de esta energía de Virgo que nos lleva a construir y a manifestar y a materializar lo que cada uno quiere, pide y desea. Pero también es el signo de la purificación. Entonces tenemos que estar atentos de qué cosas tenemos que limpiar, cuál es nuestro cristal que aún está sucio, que tenemos todavía que corregir de nosotros. Pero yo creo que este año que viene, 2016, es un año de mucha manifestación y de mucha pureza y realizaciones de cada quien, de que logre lo que quiere, si lo hace de verdad, de corazón y con una pureza de intención. Me parece maravilloso, Alan. Ahora sí, déjame decirle, ¿vas a estar este año, ya terminaste tus proyectos, o hasta qué día vas a estar? Pues yo creo ya, bueno, el 21 de diciembre ya cerramos. Ya cierra ciclos. Con preparación para que la gente se prepare a trabajar también con una conferencia que vamos a dar ampliamente sobre el sol de medianoche. Sí. Y bueno, pues ya iniciamos las actividades para el año. Para iniciar el año maravillosamente, Alan. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Una feliz Navidad. Muchísimas gracias. A ti, a tu familia, Mauricio, y a toda la gente maravillosa que sigue tu canal. Es un encanto haberte tenido aquí en el programa. Y les recuerdo a todos, a partir de noviembre, de este noviembre pasado, estamos ya transmitiendo a través del canal 145 de Total Play, que es 1+1, nuestra cadena hermana que nos está haciendo favor de hospedarnos. Y bueno, transmitir todo esto que para nosotros es importante, sumar esfuerzos de gente talentosa, gente brillante, gente con intención de crear, que eso es lo que estamos platicando. Y bueno, se han dado cosas muy lindas, muy mágicas. Le agradezco también muchísimo a mi equipo que me hace favor de acompañarme siempre leal y fiel conmigo, a mi querido Pepe Quirós, Reina Carmona, que me hace favor de acompañarme, Tania Mesa, y bueno, evidentemente a mi familia, pero sobre todo, y no quiero sonar trillada, pero sobre todo gracias a todos ustedes que nos hacen favor de seguirnos en estas entrevistas y en la programación de Total Play 145 y también en el canal de GA Channel TV, que lo pueden ver en pantalla. Ahí tenemos mucho contenido en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, yo soy Luana Gardi y los espero a la próxima.